podcast MMA Info Magazine, el podcast de las artes marciales mixtas de la República Dominicana. El número uno. El único. Estamos en raya, señores. Tenemos 3 semanas consecutivas con el equipo completo. Se dignó el oso ya. El oso que está, se está cotizando. Pero solo porque el público lo pidió. Por suerte lo tenemos aquí. Señores, muchas gracias una vez más. Es una transmisión especial como cada sábado. Tenemos varios invitados el día de hoy. Los cuales van a estar con programa de lujo. Programa super mega especial, señores. Vamos a estar trabajando, conversando con Luis Raúl Gómez, ex campeón de Titán FC de las 145 libras, del joven cubano. También vamos a estar hablando con el próximo contendiente de Combate Urbano Libre 11, quien, de Oscar Hierro Sosa, el señor Kevin Díaz. Kevin La Roca Díaz. Y también sí, vamos a estar hablando con los directivos de la Liga de Oro, quienes nos van a estar dando detalles. ¡Fluyendo! Del próximo torneo, la novena edición, el 2 de marzo, dígase el próximo sábado. Recordando que nos pueden contactar a través de mma-info.com, MMA Info Noticias en Instagram, MMA Info MAG en Twitter, en Facebook y en YouTube. Transmisión simultánea a través de Facebook y YouTube. Nos pueden contactar por cualquiera de estas redes sociales. E inmediatamente, señores, vamos a arrancar los muchachos con UFC Phoenix, celebrado el pasado sábado y encabezado por la pelea entre Francis Ngannou y el regreso del toro Caín Velázquez. Tenemos que, dentro de las preliminares, el señor Nick Lentz venció a Scott Holtzman por decisión unánime. Muy buena pelea esa. Excelente esa. También tenemos que Andrea Lee derrotó a Ashley Evans-Smith, KGB, por decisión unánime. KGB derrotó, demostró muy buen fútbol, buen striking, y de verdad que tiene mucho que ofrecerle ella en los UFC. Se enfrentó a una peleadora que es otra del montón, Evans-Smith, que ha dejado mucho de ver en UFC, pero sí podemos ver que KGB promete mucho. Sí, una muchacha se le conocía mucho por su grappling y en esta se la jugó, o sea, la quiso jugar con Evan Smith y se fue a los puños. Así y se vio incluso en donde ella era, se vio superior, carente, se vio muy superior. Un jab muy fino, muy y fino. Los golpes al cuerpo también sí dieron un point. Así es. Y tenemos también dentro de los resultados que de las preliminares, Manny Bermúdez venció a Benito López por sumisión. Atención, mucha atención con Manny Bermúdez. Un grappling excepcional. Aljamain Sterling, cerrando las preliminares por ESPN, derrotó a Jimmy Rivera. Jugó con Rivera. Unánime. De verdad que hizo muy buen trabajo Aljamain Sterling. Siempre se mantuvo en movimiento, atacando con cambios de nivel a Jimmy Rivera. Y Jimmy prácticamente nunca lo encontró. Como que Jimmy fue... Que no tenía una estrategia establecida. Lugar, no tenía una estrategia establecida para pelear con Aljamain Sterling, quien siempre se mantuvo controlando la pelea y atacando en todo momento. Así es. Y con esto, Sterling acumula una racha de 3 victorias consecutivas. Este muchachito que vino con mucho ímpetu entrando a UFC, inicialmente no le fue muy bien, teniendo 2 derrotas iniciales, pero ha sabido sobreponerse. Y de verdad que ha lucido imponente en sus últimas presentaciones. Tenemos que, entrando a la cartelera estelar, André Fili venció a Miles Jury por decisión unánime. Bueno, Jury está zarado. Disculpen la palabra. No fue gente más, como digo. Esa pelea fue muy buena. Sí, tremenda. Fue muy técnica, pero no se vio, nunca faltó acción. Y fue una pelea de toma y daca. Sí, incluso... Yuri, no sé qué pasaba con él, pero él como que no tuvo esa muy buena defensa ante el jab de André Fili, porque le llegaba incluso hasta con 3 jabs consecutivos, le llegaba a André Fili a la cara de Max Yuri. Y de verdad André Fili ha mejorado muchísimo después de su pelea, después de su derrota ante el mexicano Yael Rodríguez. Se ha visto muy bien. Incluso tuvo una derrota que yo lo vi ganar en esa pelea ante Michael Johnson, sí. Pero él ha seguido con un paso muy, muy bueno. Así es. Y tenemos que, en lo que
puede haber sido hasta ahora una de las mejores peleas en lo que va de año, aunque son dos carteleras que hemos tenido, tres carteleras. Vicente Luque derrotó a Brian Barberena por TKO. Ese hay que nominarle de ahora. 54 segundos del último round en una pelea de principio a fin. Debajo de un camión. Que se estaban dando con todo. A tangana, Carlito, como decían. Con solamente 6 segundos, Brian Barberena cayó con un upper y unos rodillazos propinados por Luque. Parece que ya había colapsado porque desde el principio se estaban dando con todo. Sí, incluso este muchacho Barberena sí sobrepasó a Vicente Luque en volumen de golpes. Pero estaba arriba en las cartas. Pero a nivel de golpes significativos, Vicente Luque siempre estuvo arriba. Siempre con estos golpes de más potencia que fueron mermando ya la barbilla de Barberena, que se mostró muy bien en los dos primeros rounds. Así es. Y otra pelea interesante, rápida pero interesante. Disculpa que te interrumpa. Ya para finalizar con Vicente Luque, llega ya con 4 peleas consecutivas en la división welter y suma ya 7 finalizaciones del 2015 hacia acá. Ok, excelente. Y Cron Gracie, señores, se fue a los inicios de se enfrentaba a Alex Cáceres y aplicó BJJ básico. Lo sometió. Tú me estabas diciendo que no, que él tiene mucho nivel, pero a Alex Cáceres se le vio también el refajo a nivel de BJJ. Se vio. Señores, se está enfrentando a la élite. A la élite. Step by step y se llevó a Alex Cáceres, quien parecía un pez fuera de la. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Lo derribó. Coron Gracie, el segundo Gracie que gana en UFC. Pasó Royal Gracie, Riron creo que fue uno de los que pasó por allá y no tuvieron la oportunidad de ganar. Y viene Cron Gracie, uno que es considerado uno de los Gracie del momento. Sobrino Sí, el hijo de... Sobrino de Royce Gracie. De este que icónico. Uno de los más icónicos de los Gracie, aparte de Royce. De Rillion. De Richardson Gracie. Okay. Y de verdad que demostró su nivel. El muchacho tiene muy buen nivel en el suelo. Considerado uno de los mejores del momento de los Gracie. Y vimos como él quiso intercambiar en un principio en el round. Y lo vi con mucha falencia en el striking. A Cron. Aclaro. Yo voy a sonar hater en esta vuelta. Pero si vemos, por ejemplo, el background de Bruce Leroy y sus últimas derrotas, que han sido por sumisión. Sí le doy, o sea, ¿cómo decirlo? Hay que darle, no sería el beneficio de la duda, sino también su mérito de que entró a las grandes ligas contra un peleador en teoría que tiene mucho más experiencia en lo que es MMA. Pero estamos hablando de un Bruce Leroy que perdió de Jason Knight por sumisión. Okay. Uriah Faber por sumisión. Y otras derrotas más en su pasado que han sido por sumisión. Yo entiendo que lo pusieron ahí. Estaba el factor riesgo de que Cáceres pudiera noquearlo, pudiera tal vez utilizar su experiencia. Pero también había un margen muy grande de que un especialista en donde Leroy es falente, le ganara. Es lo mismo, por ejemplo, que pudimos ver, salvando las diferencias, ¿no?, de Brock Lesnar con Mark Hunt en su momento. Todo el mundo sabía que Mark Hunt tenía la posibilidad de noquear. Mark Hunt es un peleador que no se puede tomar a la ligera. Pero todo el mundo sabe que con peleadores tal vez que tengan más lucha que él, principalmente en los pesados, el luchador va... No de robo, pero va con cierta ventaja. Es la misma situación. Ya no creo que a Cron Gracie lo vayan a poner a pelear tal vez siquiera con un top 15. Yo entiendo que él está puede tocando, que lo lleven suave, pero lo lleven está suave. Calentando, lo tocando, ¿verdad?, la superficie, tanteando. Pero no creo que pase un top 15 con lo que se vio que él hizo por lo menos de pie. Sí, pues sabe que sobre todo detrás de todo eso está el factor morbo. Que es que un Gracie al octágono y todo ese tipo de cosas, la gente estuvo muy pendiente. Y obviamente entró e hizo
lo que hizo lo que tenía que hacer. No, mira, la firma de la familia, la tradición familiar. Sí, pero te voy a decir algo, puso insulto a muchos fanáticos porque mucha gente esperaba que él iba a llevar la pelea al suelo desde el primer momento. Y se vio intercambiando golpes. Incluso le llegó a conectar a Cáceres, pero todo el mundo sabe que el fuerte de él no es ese. Claro. Pero de verdad entiendo yo que la próxima pelea también sería un peleador, un oponente un poco fácil para él. Vamos a ver qué pasa, señores. Continuando con la cartelera estelar, tenemos que Cynthia Calvillo derrotó a Courtney Casey por decisión unánime. Una pelea mala. Paul Felder, señores, se fue a los puños con James Vick. Muy buena pelea. Se empleó a fondo, sacó de abajo y derrotó a James Vick por decisión unánime. E incluso tuvo ciertos problemas de salud luego de finalizada la pelea. Según se colapsó un pulmón. Según se supo, le colapsó un pulmón y tuvo que ser ingresado y mantenerlo en observación. Pero supuestamente está mejorando o ha mejorado desde entonces. También tenemos que en el combate estelar, Francis Ngannou derrotó a Caín Velázquez. Caín Velázquez, el retorno del toro. No fue el más esperado. Lo matan saliendo. En una pelea que muchos todavía no entendemos qué pasó, pero lo derrotó por KO. A los 26 segundos del primer asalto. Mira, se ha hablado mucho después de esa derrota de Caín. Sí, el mismo Caín ha hablado mucho. Incluso llegó hasta legal que fue por la rodilla. No fue la rodilla, fue el upper Caín. Pero el upper como que me dio los rosos. Varón, fue Ngannou que se lo conectó. No fuiste tú, fue Ngannou. Vamos a respetar. Fue sobaíto, ese upper fue sobaíto. Sí, pero todo el mundo, incluso, mira, en la repetición en slow motion, se ve que él le conecta un primer golpe antes de Caín busque el derribo. Que ese golpe lo afloja un poco. Incluso después ya cuando él va y busque el derribo, que ese hombre le conecta ese upper en corto. Se lo comió completo en la barbilla. Y de verdad que el Caín cae noqueado. Él se levanta porque la rodilla le explota prácticamente. La rodilla le avisó. Le dijo, mira, despiértate que te va a doler más después. Bueno, con esto, señores, tenemos que, lamentablemente, muchos de nosotros fanáticos de Caín Velázquez sufrimos esa derrota. Sin embargo, no teníamos tampoco muchas esperanzas por un Caín que luego de 2 años de inactividad se estaba enfrentando a un Francis Ngannou que ha retomado el ritmo de los pesos pesados y una de las figuras más imponentes actualmente. Caín, a propósito de eso, luego de ese evento, las suspensiones médicas llegaron y Caín fue multado con unos 6 meses de suspensión por vía la comisión. Por el famoso suceso. Eso es lo que está sucediendo. Francis Ngannou sigue callando boca. Vamos a ver qué sucede ya para una próxima. Se habla de un title shot. Dana White no está en eso. Dana White no está por darle title shot a él. Parece después de esos malos momentos, esos piques que le hizo pasar a Francis Ngannou cuando se creía la superestrella, que Dana White hizo una serie de comentarios diciendo que el pana estaba muy egocéntrico. En fin. También está la situación de que hay otras peleas mejores para el negocio. Todavía se quiere gestionar, o por lo menos DC quiere forzar su pelea contra Brock Lesnar. Y Dana White, por su lado, está forzando para que se dé DC versus John Jones once again. Ya se ha dicho que DC también ha dicho que no quiere pelear con John Jones en 205 libras. Y también está forzando a Stipe Miocic. Stipe Miocic lo tiene a cancha entera. Tiene una campaña ahí. A cancha entera. Pero decir también que Caín Velázquez había dicho que si le iba mal, si iba a retirar. Ya él dijo que no, que él tiene mucho más que ofrecer. Relativamente, bueno. Caín todavía le queda. En edad, él todavía está en el rango de varios años productivos. 36 años, todavía él puede. Pero todo el mundo sabe el historial de lesiones que tiene Caín. Eso es así. Y vamos a ver qué pasa con Velázquez. Entonces, dentro de las noticias también, ya lo mencionamos, Caín tiene suspensión médica
por Felder le colapsó el pulmón. Tenemos que una de las noticias que más ha impactado las redes sociales durante esta semana fue el anuncio de George St. Pierre, el retiro de George St. Pierre. La leyenda. MMA. Señores, eso es increíble cómo todo el mundo se ha desbordado para hablar sobre esta noticia. Los mismos peleadores han subido, por decirlo así, para rendirle honor a George, a GSP, han subido fotos con él en algún momento, que en algún momento se tiraron. Y de verdad ese señor se ganó el respeto de todos de todas las MMA, aparte de todos los grandes logros que tuvo. Récord de 26-2, campeón de dos divisiones, nueve defensas consecutivas, que no fue un maíz. Él se retira a propósito de... Él se retiró con más de 10 años invicto. Se retira en grande. No quería, él quería una pelea con... Con Khabib. Con el ruso. No se le dio, y parece que dice, bueno, no tengo nada más que buscar. Incluso no él, que no se le dio, porque Khabib quiere pelear con él. Sí, pero él dio sus razones. Él dio las razones de por qué esa pelea no se dio. Él dice, si gana Khabib, que ahora mismo una de las grandes estrellas que tiene el UFC, al UFC le va a ir muy bien. Pero de ganar yo, la UFC puede perder muchas cosas, porque por ejemplo... Ay, hombre. Señores, ya... Mira, viéndolo de ahí, pero escucha. Ay, sí. Señores. Él pudo pensar lo mismo con... Se pasó. Con Michael Bisping. Bárbaro, porque son dos viejos. No lo mismo. Señores, coño, deberíamos de cortar esto aquí. El matador, el señor, asomándose por ahí. Pero el matador es FIFA ahora aquí. Ahí le vamos a poner una sesión en el programa. Es fijo aquí. Vamos a grabar ahora para... Yo me voy. Saludos para mi gente. Mío todo. Esto es una cheche esta vaina. Increíble. Entonces, que se deje de eso. No vamos a decir que es miedo, no vamos a decir lo que sea, pero así también barajó una con Woodley. Sí. Entonces hay que dejarse de bañar. Yo te voy a decir claro. A George St. Pierre, post su primer retiro, porque está como Johnny Ventura, que se vivía retirando y volviendo. Tenía 10 años. Post su primer retiro, conmigo por lo menos de ahí para acá, perdió un fan. ¿Por qué? Porque se le vio el signo de peso desde que volvió. Tú me dices, bueno, todos los peleadores quieren eso. Pero sí, pero hay unos moralistas de las MMA. No, esto es una disciplina, esto no puede hablar por dinero, qué sé yo qué. Y George St. Pierre era uno de los que encabezaba eso. Así es. Que hablaba de legado y que mi legado, quería defender su legado contra Michael Bisping, que todos sabemos, aunque Michael Bisping es de lo mío y lo defiendo a rajatabla, sabemos que se alinearon los planetas para que ese hombre ganara un título. Ahí él quería pelear por su legado. Pero mientras Anderson Silva estaba en su prime, que le decía, bebé, sube, que te estamos esperando. No podemos. Ajá. Y ahora con Khabib quiere pensar en el bien para el UFC. Cuando no hace mucho, armó casi un bocó con un reguero de peleadores para hacer también una especie de sindicato. Un sindicato. Que todo el mundo abrió gas. Ahí él no pensó en el UFC. Y ahora quiere presentar la UFC. Ay, qué niño. No, pero que... Oiga, qué niño. Señores, pero escuchen algo. No, escuchen algo. Se estaba negociando la pelea. No llegó a un acuerdo económico. Él dijo, bueno, si no se va de esa pelea, yo no voy a esperar más tiempo. Porque hable de eso. Pero eso fue lo que él dijo. Que lo que no pasa me hable que... a mí. Dije que es por el bien de la empresa. Porque yo soy un viejo y me voy. No, pero que y lo... que a veces no, queda. No. Que se deje de eso. No, pero escuchen. No fue que él dijo que fue por el bien de la empresa que él se retiró. Ajá. Dijo, no llegó a un acuerdo con el UFC para que se arme esa pelea, porque Khabib quería la pelea en un casuway en 160. Todo el mundo sabe que a St. Pierre se le hace difícil bajar más de ahí, de 170 libras. Entonces Khabib dice, yo no voy a subir a 170, yo te regalo 5, vamos a pasar en 160 libras la pelea. Le digo, mira, con mucho gusto yo peleo contigo, pero no se llega a un acuerdo con el UFC y yo no puedo pelear en 160. Y eso fue lo que pasó. Bueno, en fin, señores, se nos va un grande, se nos va GSP. Él no se va, él volvió y se fue, porque no, que él estaba en el retiro ya, para mí ya no volvía. Él nunca volvió. Está bueno, él vino a zarar la 185. Él no hizo más nada. Él vino a joder a Michael Bisping. Más nada, a zararlo. Que estaba en su momento, que estaba en tantos su momento. Años sí, ahí, sí, a eso. Pero le dio la pena que quería de cuarto.
Eso sí, pero después de ahí... Todo el mundo sabe, Bisping quería dinero, él no quería de que legado de que por título, mentira. Ya él se hizo campeón y tiene la historia que fue campeón de UFC. Ey, señores, tenemos que hacer una pausa. ¿Tú supiste? Tenemos aquí en línea al señor Luis Raúl Gómez, mi hermano. Dame un segundito a ver cómo lo traigo. No te me vayas, Luis. Mira. Oh. Luis, un minutito, te voy a sacar aire ahora mismo. Vamos a ver cómo lo hacemos con Luis. Ay, está duro. Entonces ya vamos a un breve break. Vamos a entrar de una vez, vamos a aprovechar que Luis, que tiene unos compromisos, vamos a aprovecharlo rápidamente. Vamos a ver, vamos a ver. Ponme ese micrófono aquí. Luis, saludos. Saludos, mi hermano, me escucha. Hey, señores, tenemos a Luis Gómez. Un aplauso, Álvaro. Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú puedes por favor girar el celular y colocarlo horizontal para que llegue a la pantalla? ¿Así? Exacto, a ver si tú... tienes que habilitarle la rotación. Espera. Ok, excelente. Aquí está, señores. Luis, muchísimas gracias nuevamente. El Tigre Gómez. Luis, el Tigre Gómez. Inmediatamente... te vimos conectado, estamos aprovechando porque sé que tú eres una persona que tiene varios compromisos, tiene varias cosas que hacer. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad para hablar rápidamente de lo que ha sido hasta ahora, con apenas 24 años de edad, toda la carrera de Luis, que ha tenido varios logros. Y vamos a conversar también sobre cuáles son los proyectos y lo que quieres, lo que piensas hacer en el futuro. Un saludo, hermano. Seguro, mi hermano. Dime, tira para acá. La primera pregunta. Suelta la que te digo. Pero vino listo. Vino amolado. Sí, es de una vez. Vamos Luis, arriba. Es la primera vez que el pueblo dominicano, obviamente a partir de tu pelea contra el nuestro, Emilio Cabeza, te conoce. Quisiera saber principalmente tu background, de qué deporte vienes, cómo llegas ya de Cuba a Titán y principalmente a uno de los más grandes gimnasios que tiene Estados Unidos, América Top Team. ¿Cómo es el proceso para llegar a peleador de Luis el Tigre Gómez? Sí, mi hermano, mi background es el judo. Estoy practicando judo desde los 10 años aproximadamente, desde cuarto grado, desde la primaria. Wow. Ahí continuamente ahí llegué a la EIDE, a la escuela de mi provincia. Fui a todos los nacionales, de ahí fui seguido a la MMA. Terminando el judo a los 17 años, saliendo de la escuela, fui directo a la MMA y ahí quedé campeón nacional en un torneo amateur que se hizo en Cuba. ¿Me escuchan ahí bien, no? Sí, perfecto. Y ahí quedé campeón nacional en un torneo nacional que se hizo en Cuba, y ahí fui a viajar a Panamá como a los 6 meses, peleé en las 155 libras, de ahí fui a Panamá a pelear y de ahí comencé mi camino. Y gracias a Jorge Masvidal me pudo introducir en América Top Ten, que a mis principios yo entrenaba mucho con él y ahí estoy en uno de los mejores gimnasios de Estados Unidos y del mundo registrado. Así es. Hermano, en cuanto a eso, tu background, yo he estado siguiendo muy de cerca un híbrido que se ha hecho en Cuba, como de kickboxing y judo, se llama como judo kickbox o algo así. ¿Has llegado a practicar esto? ¿Cómo va ese deporte allá en Cuba? Sí, mi hermano, a la competencia que yo fui, fue una competencia de judo kickbox. Sí, yo entrenaba mi kickboxing por mi otro lado, con mi entrenador, con mi equipo, en mi provincia. Yo soy del centro de Cuba, de Ciego de Ávila. Yo no soy de La Habana ni nada de eso. Pero bueno, represento Cuba entera. Okay, ya, entonces, eso se está moviendo allá. Ok, sí, perfecto. Hay muchos atletas. Dime. Sí, adelante, continúa. Dime. ¿O sigo hablando? Sí, continúa hablando, tranquilo, para que completen la idea.
Sí, lo que te estaba diciendo era que sí, ahí se están haciendo varias competencias allá de judo kickbox. Sí, hay mucho movimiento en todas las provincias, muchos torneos, todo lo otro, pero tú sabes, las artes marciales mixtas, eso está empezando ahora, eso hace unos añitos empezó allá en Cuba, todavía falta mucho, mucho por aprender, pero mucho. Yo voy allá y les trato de enseñar todo lo que he aprendido ahí. Y lo cogen bastante bien, pero todavía falta mucho nivel. Todavía falta mucha experiencia para poder desarrollarse en una pelea profesional. Aquí en los Estados Unidos se necesita mucho nivel. Se necesita entrenar con un buen equipo. Ok. Luis, hablemos un poquito de tu carrera. Con solamente 24 años, tú has ya acumulado algunas grandes hazañas, entre eso ser campeón de Titán FC con solamente 23 años, donde derrotaste a Sodic Yusuf. ¿Qué significó para ti esa hazaña en ese momento? Con solamente 23 años, este muchachito proveniente de Cuba ya tenía el título de 145 libras de Titán FC en su cintura. Mi hermano, generalmente yo no estoy muy contento con esa pelea que yo hice porque ahí déjame empezar que yo estoy solo en este país, yo me la he buscado sola. Sí, aquí está, estoy aquí como en la selva. Wow. Entonces, en esa pelea, sí. Aquí si no comes, te van a comer. Tú sabes. Entonces, esa pelea, hermano, yo estaba un poco frustrado porque no quería ir a Cuba a ver a mi familia. Y me pusieron una pelea con ese muchacho que ganando a mí, él se iba a ir para la UFC o para el Contender. Como que Contender me Series. pusieron como de. Sí, Contender Series. Dana White Contender Series. Sí. Sí. Yo no peleé como yo soy agresivo, yo soy bastante agresivo, bien técnico. Ese muchacho a mí me destruyó a golpe. Lo que gracias a Dios yo tengo buenos movimientos por parte de mi entrenador y tengo buena chinga, tengo buena guija. Él te conectó, sí. Él te conectó. Yo solamente vi los highlights porque realmente la pelea no la pude encontrar. Sí, la vimos entera, vimos entera. Pero él te conectó, que luego tú, entonces, desde el ground and pound pudo finalizarte. Fue así. O desde el Sí, sparring, entonces. yo le di como dos piñazos que lo aflojaron un poco, pero él me estaba destruyendo a piñazos, me estaba destruyendo a piñazos. Te vuelvo y te repito, yo tenía varios problemas familiares y cosas así, que eso la mente te la destruye, Okay. tú sabes. Entonces no entra, tú puedes haber hecho el mejor la mejor condición, el mejor preparación para una pelea, que si no tienes la mente muy buena, las cosas no te van a salir como tú quieres. Ya, entonces yo le metí un nipón de judo, nos entramos en el clinch, le metí una proyección de judo, cayó de cara contra el piso y ahí seguí, continué con el gran pavo. Le di como para que no se parara. No te pares, no te pares, no te pares. Creo que ese es el segundo que yo con un nipón de judo. Sí, pero Sí, pero se porque confundieron y te el primero fue mío también. Ah, el primero fue tuyo también. O sea. Claro, si yo tengo. Oye, yo estoy registrado en las artes marciales mixtas. Yo soy el único atleta que ha metido de cabeza con esa técnica a dos oponentes. Ok, Una locura. buen dato, Okay. Luis, ¿eso fue adrede, tú calculándolo, o fue algo que se dio súbito? Porque uno sabe, por No, ejemplo, hermano, eso que. yo lo No, él lo calculó tengo. porque yo creo que él te dio un rodillazo antes de, y ahí mismo, en ese mismo momento, tú hiciste el giro o la proyección. Creo que fue un rodillazo o un. Fue que yo se fue en el Fue el clinch. Él me da un Fue rodillazo. el Sí, rodillazo, sí. él me da un rodillazo y con la misma yo continúo. Pero eso yo lo tengo de naturaleza. Eso yo ni lo practico. Eso no viene del judo kickbox. Eso no viene nada. Eso viene de mi judo. Esa era mi técnica favorita. En judo se llama Ippon Seoi Naga. Exacto, Ok, así es. o seré yudoka. Sí.
Sí, así es. Buen nivel. Entonces, Luis, lamentablemente, luego que tú ganas tu título, ¿verdad? Se te da la oportunidad de hacer tu defensa y demás. Vienes y pierdes tu título, y viendo tu pelea, fue una pelea, o sea, excepcional. Mostraste mucho corazón, mostraste mucho también, mucho dominio en el striking. Tu barbilla, como tú dices, también se vio a flor de piel todo eso, pero al final lamentablemente no te fuiste con la victoria. ¿Tú has visto esa pelea? ¿Entiendes que hubo tal vez algún fallo técnico? ¿Y qué estás haciendo tú para corregir ese fallo tal vez que tuviste en esa pelea? Sí, hermano, mira, como te iba diciendo al principio, para tú llegar a las grandes ligas, para llegar a los UFC, para llegar al Bellator y para tener buenos resultados, necesitas entrenar con un buen equipo. Necesitas tener tremendos entrenadores, necesitas tener super pareja, partners de entrenamiento que te ayuden a salir adelante, que te cojan, te metan sumisiones, que te destruyan, que tengan mejor boxeo que tú. Que tengan nivel, que tengan un gran nivel. Ajá, entonces, antes de esa pelea, sinceramente, antes de esa pelea, yo estaba en otra. Yo no estaba en América Top Ten. Yo, al principio, yo entrenaba en América Top Ten. Yo después me voy. Cuando estaba invicto, cuando yo tenía 4-0, yo me voy. Y me paso para América Top Ten, pero West Kendall. Porque me quedaba más cerca de mi gimnasio. Okay. Es un equipo muy bueno. Pero la preparación general como tal, yo no la hice muy bien. Yo me siento que no la hice muy bien. Porque yo, apenas que él me llegó al piso en el primer asalto, yo intenté quitármelo desde arriba y me sentí un poco cansado. Es decir, que me di cuenta que hice mucho físico. Cuando tú haces mucho físico para una pelea profesional, mucho físico, puedes correr 10 millas, 20 millas, levantar miles de pesas, pero si no haces la parte especial, que es la lucha, el sparring, el cuerpo a cuerpo, no llegas preparadamente 100% a la pelea. Bueno, y eso fue lo que me pasó a mí. Aparte que no estaba muy bien condicionadamente, eso fue lo que pasó. Ok, y mencioné también, Luis, que Jason Suárez es un especialista en sumisiones. Él tiene buen grappling y aparte de eso es muy corpulento también. Es muy pesado. Sí. Luis, te vimos. Sí, yo. Yo... Te vimos en la pelea con Cabeza. Muy diferente a tu pelea con Suárez. Porque en la pelea de Suárez te vimos con mucho más ímpetu, como queriéndote comer a tu oponente. Y aquí te vimos más tranquilo. Llevaste un game plan. Lo ejecutaste hasta el final. Y hiciste la cosa poco a poco. ¿Esto fue parte de la corrección que se te hizo en América Top Team ya para poder seguir corrigiendo los errores de tu pelea pasada? Sí, hermano. Así mismo como usted lo dice, yo apenas yo perdiendo la pelea... ¿Te puede ir una pregunta? Buena pregunta del oso. Sí. Adelante. Oye, sí. Apenas que yo perdí la pelea con Jason, yo me fui directamente para América Top Team. Yo dije, yo necesito estar aquí, yo no puedo estar en otro lugar. Porque el problema que a mí se me hacía muy difícil ir a América Top Ten, porque me queda como a una hora. Pero me pasé 9 meses sin pelear. Se me cayeron como 5 o 6 peleas. Y todos esos 9 meses ahí subiendo mi nivel ahí. En América Top Ten, ya, y eso, entonces la estrategia con Cabeza era boxearle. Ustedes saben que yo tengo buen boxeo, pero ya mi nivel de grappling y de jiu-jitsu ya está a otro nivel ya. Ya estoy siendo un cinturón negro defendiendo técnica, agarrando a los oponentes en el piso, metiéndole ground and pound. Entonces esa era la estrategia con Cabeza. Ok. Luis, ahorita mencionaste la Grandes Ligas, mencionaste específicamente UFC. Ya tuviste un chance cuando participaste en el Dana White Contender Series,
Lamentablemente no tuviste el chance de ganarte, enfrentarte a Dan Inch, quien te ganó por sumisión. Pero ya pasando la hoja, ¿ya has tenido algún otro acercamiento con ellos? De volver a participar en el... Hermano, los managers míos tienen bastante poder. No sé si ustedes los conocen, son los Kawa. Ibrahim, Marty Kawa, Bean. Sí. ¿Saben quién es Bean, no? Sí, Ariel los conoce. Sí. Ariel los conoce, sí. Ambioris Rivera. Sí, yo ahora mismo tengo el récord perfecto. Yo tengo ahora 7 peleas ganadas, 4 knockouts, una sumisión y 2 decisiones. Y 2 derrotas por sumisión. Sí. Y ahora mismo yo he hablado con los managers míos. Ahora ustedes saben que el 27 de abril viene la UFC por primera vez aquí a Miami. Así, UFC Miami. Sí. Ajá. No sé si debe ser un Fight Night. Sí, es un Fight Night. Es un Fight Night. Joel Romero versus Paulo Costa. Borrachina, sí, así es. Sí, pero todavía no se sabe si Joel Romero va a hacer el main event. ¿Y él no era main event? No se sabe todavía. Sí, él va a hacer el main event. Lo que no se sabe es si es main event. Ok. Bien. Sí, la cartelera, el show va, pero no se sabe si él va a hacer, no se sabe si él va a hacer la pelea porque él está entrenando en el Satrón. Ok. ¿Ustedes lo saben o no? ¿Ustedes lo saben? ¿Cómo? Luis, me imagino que nosotros debemos hacerle la pregunta a los ejecutivos de Titán, pero viendo la relación que tú tienes con ellos y como fuiste campeón, ellos estuvieron recientemente en el país. No sabemos exactamente a qué, pero si nos han informado si podría hacer un montaje. Corrigieron algo ahí. Si pudieran venir la gente de Titan FC, enfrentarse con los dominicanos, no sé, realmente nosotros no tenemos idea. ¿Tienes alguna idea de lo que pueda pasar aquí en este año con relación a Titan FC en República Dominicana? No, mi hermano, desconozco esos pasos. Eso seguro se lo sabe Cabeza, el otro muchacho. Bueno, Huáscar soltó algo ahí. Ay. Huáscar dice, oye Luis, Huáscar dice que él pronostica en un futuro no muy lejano una pelea tuya aquí en el país. Ojalá. Me gustaría mientras que me paguen bien. Claro, esa es la realidad. Así es. Luis, o sea, nos gustaría que nos contaras una experiencia que tuviste que me llamó mucho la atención personalmente. Y es que tú tomaste una pelea un día antes, o sea, un día después de que fuiste donador de sangre. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo tú te sentiste en esa pelea? Ay, mamá. ¿Cómo así? Eso fue una locura, brother. Eso fue una locura de mi parte. Eso fue un retraso mental de mi parte. Eso fue... Oye, mi hermano, mira, a mis oídos nunca había escuchado, nunca había llegado, de que uno no puede donar sangre, porque los glóbulos rojos son los que le dan la energía al músculo, para la energía, para el cabello. Oye, y a mí, yo fui a buscar un sauna a un supermercado, un sauna suite. ¿Tú sabes lo que es un sauna suite? Sí. Sí, lo que se ponen los peleadores para sudar, sí, para hacer el corte. Y ahí me agarraron, para donar sangre, para los ¿cómo así? Cáncer, para un por favor, que solamente es un mili chiquitico. Una pinta te sacaron. Sí. Oye, me sacaron casi un litro de sangre. La aguja esa parecía, mira, una varilla. Muy bueno. Esa mujer me golpea. Oye, mira, yo me sentí en esa pelea. Un día antes yo doné la sangre y después yo fui a pelear y yo por poco me muero. Me tuvieron que poner hielo en los test, en lo allá abajo. Hielo, sí. Y eso después de la pelea porque yo me iba a desmayar. Ay, mi madre. Ay. ¿Y por qué tú no te asesoraste? ¿Y cuándo fue? ¿Hace cuánto de eso? ¿Por qué tú no te asesoraste primero antes de donar la sangre previo a una pelea? No, eso. No, eso fue una locura mía. Yo no tenía que hacer eso. Ah, Álvaro. Luis,
Esta preguntita va relacionada al programa, al podcast pasado, donde tuvo Huáscar aquí de visita. ¿Tú te acuerdas que Huáscar estaba hablando sobre los circuitos amateur? Ajá. Y él estuvo hablando de la importancia que lo que representa los circuitos amateur en las en los países cuando, cuando están en desarrollo de las MMA. Me gustaría saber qué opinión te merece a ti ese tema y qué explicación le puedes dar tú a los fanáticos sobre lo, la importancia de los circuitos amateur. Hermano, primero que nada es muy importante. Es muy importante eso porque un peleador para pasar a las profesionales necesita mucha experiencia y como único se consigue esa experiencia es peleando. Ahí peleando ahí vas a estar en, vas a caer en posiciones difíciles al principio, vas a ganar fácil, tal vez te den un knockdown. Y tienes que saber cómo reaccionar a eso. Como por ejemplo, un ejemplo, cuando yo peleé en Dana White por el contrato de la UFC, este muchacho, el hawaiano, Dan me dio un piñazo, sí, un piñazo, y me sentó. Pero yo me quería parar al momento, yo me quería parar. Entonces cuando me intenté parar, por no tener esa experiencia y nunca haber llegado a ese momento, yo me quería parar y yo no me podía parar, yo me caía para los lados. Entonces, ¿qué fue lo que dije? Ah, cuando me vuelvan a meter otro knockdown, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a quedar en el piso mirando como hacen los judiceros. ¿Entiendes? Que se te ponen así. Ya, eso es un tips, eso es un ejemplo de eso es algo que aprendí. Eso no es, pero las peleas amateur en los países estos latinoamericanos que están surgiendo ahora, el MMA es muy importante. Yo allá en Cuba yo hice 11 peleas amateur. Wow, bueno. Atención. Sí. Yo tengo bastante experiencia. Incluso previo antes de tu pelea en Titán ante Cabeza, vimos unos videos que tú subiste a Facebook de una de las peleas tuyas, Mateo, donde mostraste mucho poder en esa pelea. Sí, dando mis estrayones y... No, el knockout. Sí, ese mismo, Sí, ese fue el pase a la final. Esa fue la competencia de la que me llevó para viajar a Panamá. Wow, yes. Okay, qué bien. Luis, finalmente, vemos que tú, hemos visto en tus redes sociales que tú estás ya decidido nuevamente, y como tú mismo mencionas dentro de algunos de tus videos, estás obsesionado. ¿Qué sigue para Luis el Tigre Gómez? ¿Va a ir tras la búsqueda de nuevamente de conquistar el título de Titán FC? ¿Va a seguir escalando peldaños en su carrera? ¿Qué es lo próximo que podremos ver de Luis en el 2019? Hermano, yo modestamente ya yo me siento ready, ya me siento listo para la UFC ya. Ya es solamente cuestión de tiempo. Yo entreno con el Fuerte Valsola. Sí. ¿Saben? Lo conocen, ¿no? Sí, claro. Ese es mi... Yo soy la pareja favorita de él. Oh. Ok. Yo entreno con el Fuerte Valsola, entreno con Renato Moicano. Wow. Entreno... Estamos hablando de niveles ya. No, pero bien. Sí, estamos hablando de gente ya que te cogen y que si no tienes buena condición física o entrena duro para que no te sometan, te cogen y te destruyen. Así es. Wow. Muy bueno. Ya yo, mira, la pregunta, pero llegando a la pregunta que tú me diste, ya sí. Mañana mismo a mi hermana, el mío, me puede decir, oye, ¿estás listo para el 27 de abril, que es la UFC? ¿Me pueden decir eso? Yo ahora mismo digo, tengo una pelea para el 15 de marzo, que va a ser la revancha de Gustavito, de Gustavo Valar, contra el otro que le ganó. Sí, el sí, campeón yo voy a pelear el campeón actual de las 125 libras. Ajá. Ese mismo muchacho entrena en mi equipo. Ok. Excelente. Ajá. Yo tengo una pelea con el brasileño Herbert Bruns, que es hermano del otro brasileño. De Gilbert Burns, que está en UFC. Que ese sí está
en la UFC. Ah, yo tengo una pelea muy importante con él. Ahora, yo me estoy preparando para esa pelea. Si a mí me avisan antes de esa pelea, oye, dale, dale que vas a pelear en la UFC, no peleo esa pelea. Pero mientras tanto, el que me pongan ahora es ganarle. Desgraciadamente, yo escribí una vez que el único camino que te lleva a las grandes ligas es ganando, no es otro. Eso es así. Luis, muchísimas gracias. Un saludo a Valar también, que queremos verlo, sí, por aquí. Un saludo a Valar, un saludo a Gustavo Valar. Gracias de verdad por abrirnos las puertas y permitirnos hablar un poco contigo. Nosotros esperamos que en este año en Titán FC verte peleando por lo menos aquí en República Dominicana, en vivo. Porque sabemos que hay varios planes. En fin, nosotros te agradecemos grandemente que nos hayas abierto las puertas para esta pequeña entrevista, de verdad que sí. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Hermano. Ustedes no saben aproximadamente cuándo se va a hacer un show allá en Dominicana, de Titán FC. Sí, de Titán no tenemos información de Titán y por eso fue que te preguntamos, porque eso surgieron las preguntas luego de que los directivos, los ejecutivos de Titán FC estuvieran por aquí en el país hace como unas dos semanas en una de las academias de aquí local. Hay unos rumores fuertes, pero nada concreto. Exactamente. Yo escuché de que a Boston, pero todavía no algo seguro. Así es. Y Huáscar, que nosotros le tiramos esas preguntas de diferentes formas el sábado pasado y nos las esquivó bastante. Bueno. Sí, porque parece que es un ejemplo. Que nosotros no podemos dar datos de nada de eso hasta que no sea público. Sí, eso es así. ¿Entiendes? Pero nada, Luis, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Un aplauso para Luis Gómez, señores. Álvaro, un placer, hermano. Muchas gracias, Luis, y un saludo a Ambioris Rivera también. Dale, ¿ese es Pin? Sí. Chévere. Hasta luego. Ambioris Rivera, ese es Pin. Dale, hermano. Ok, chao, hasta luego. Gracias, Luis. Dale, bye. Señores, esto es increíble. Muy bien, señores, excelente la participación de Luis el Tigre Gómez en MMA Info Podcast. En nuestro programa MMA Info Podcast. Señores, tenemos ahora un momentito, vamos a continuar con las noticias para concluir en la sección. Tuvimos que hacer esta interrupción porque, como dijimos anteriormente, Luis tenía un par de compromisos. Y vamos a continuar entonces para luego tratar de hacer contacto con Kevin Díaz, que también tenemos un conference call, y también la gente de la Liga de Oro. Liga de Oro. Bueno, siguiendo con las noticias internacionales, tenemos que se anunció la pelea de Kevin Gastelum versus Israel Adesanya para UFC 236 este 13 de abril por el título interino de la división de peso medio de UFC. Ya entre ellos había visto un pequeño dimes y diretes en las redes, y la UFC ya concretó la pelea. Para mí una interesante pelea. Kevin Gastelum, después que se canceló su pelea, se adueñó del título de Robert Whittaker. Mofándose un poco de algunos peleadores, y eso no fue bien visto. Le cayó mal a algunos peleadores que dicen que si usted no ganó el título, usted no puede posar con el título. Va forzado a Adesanya en esta vuelta. ¿Cómo forzado, varón? Adesanya contra Castillo. Tú no sabes quién es Adesanya, monstruo. Estamos hablando de Goku. Oye, a mí no me hables, pon los chelitos ahí. Así que yo estoy ya. Papá de Goku que va a pelear. Señores, va forzado a Adesanya en esta vuelta. Pero me fui con el Moreno. Él está sometido a prueba, pero... que le han puesto muchas pruebas y la ha superado, dime. Bueno, sí, eso es parte del crecimiento. Eso es parte. Lo que pasa es que va subiendo rápido, más rápido que una cerveza caliente. Siguiendo con las noticias, tenemos que Amanda Núñez descarta la posibilidad de enfrentarse a Holly Holm en el evento de UFC 237 en mayo. Y está en cotice. Ella dice que no tiene suficiente tiempo. Está en cotiza. Me huele a mareo. Mareo. ¿Me decido? Y hay que aguantarle lo que ella diga. Claro. ¿Qué más? No, ahí sí yo le doy la razón. Porque de verdad la mujer no le ha puesto que no. No han dicho que no ante peleas importantes. Pasó con Valentina Shevchenko.
pasó ahora con Chris Cyborg, que era supuestamente su mayor reto, y la mujer la despachó en el mismo primer asalto. Así es. No dejó dudas ahí. Ahí no hubo de que no, que fue que rebaló, que la rodilla, que me caí. Que me tembló. Bien, le dio uno solo, fue. Le hizo la del avestruz. La cabeza en la lona. Y siguiendo con la noticia, mi gente, una tremenda pelea. Se acaba de anunciar que es la pelea por el título interino de Max Holloway ante Dustin Poirier para UFC 236 por el título interino de la división de peso ligero. También tenemos que Tony Ferguson versus Max Holloway estaba en planes, pero Tony Ferguson dijo que a él no le interesa esa pelea. Bueno, es que en realidad yo te voy a decir algo. Ahí hay un force entre muchos, entre un choque entre muchas fuerzas. ¿Por qué? Bueno, todo el mundo sabe la situación de Khabib, que Khabib no va a pelear hasta que se acabe no solo la suspensión de él, sino de sus amigos. Que es hasta noviembre. Lo viene inhabilitando hasta noviembre. Entonces, ¿qué era lo que la UFC, en su demencia de poner interino porque sí, quería poner una pelea en el interino? Hay un interino hasta pedir al baño, varón. A Max Holloway versus el Cuy. Yo personalmente me arriesgo a decir que Max Holloway es la peor pelea que puede tener el Cucuy. Por encima de Dustin, por encima de cualquiera que esté en esa división. Es más, más fácil la tiene Ferguson contra Khabib que contra Max Holloway. Ya eso es otro detalle que entraremos más detenidamente. El Cucuy pero, es inteligente, señor. ¿Qué hizo el Cucuy? El Cucuy barajó esa pelea porque se había estado rumorando. Y él la rechazó porque entendía que no era la que convenía para él. Para mí que eso se resume es bueno y válido. En cachín. Es bueno y válido, bueno y válido. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo el UFC? Bueno, programó el interino entre Max Holloway y Dustin Poirier. Pero ¿qué pasa? Por otro lado, vemos al Cucuy, sale de la ecuación. Claro. Pero ¿qué está haciendo el Cucuy? Forzando una pelea contra Conor McGregor. Ok. Que eso, aunque no lo ponga en la palestra para una pelea titular, hay billete. Hay una cosita, pero ¿qué pasa? A él se le olvida que no es que la UFC quiera poner a pelear a McGregor. Es que McGregor quiera ponerse a pelear. Exacto. Que son dos cosas diferentes. Es lo que a la hora de que McGregor jale al Cowboy, que es lo más probable porque es la pelea que en cuanto a estilos es la que más le conviene y le asegura una victoria. No, y vende también. Y vende más. Ya el Cucuy sale de la ecuación y entonces está a lo que coja mi bomba. Así es. Es un riesgo que él está tomando, es un riesgo que hasta cierto punto es entendible, pero que es demasiado riesgoso, porque a la hora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo más probable, McGregor diga: Cucuy, cuídese, yo quiero, acabo de hacerlo. Él se la está jugando. Quedó, no en un tercer plano, en un quinto plano. Sí, pero él está tratando de dar los pasos contundentes, porque ante una pelea igual con Hollywood, va y pierde, desaparece de la palestra. Sí, pero te voy a decir algo. Ahora mismo la división de peso ligero, una de las divisiones donde tiene más atención y más talento. Ahí es donde escoger. Está Dustin Poirier, Ferguson, Khabib, McGregor. ¿Qué te digo? Peleadores relevantes. ¿Qué pasa? La división no se puede dar el lujo de durar un año completo sin actividad de peleas de campeonato. De acuerdo. Por eso que el UFC se está viendo forzado por la presión que le montó Khabib, de que él no va a pelear hasta noviembre, de buscar una pelea por un interinato. ¿Qué pasa? En un plano ideal, me hubiera encantado que fuera Tony Ferguson, hubiera disputado contra Dustin Poirier el título interino, no que suba Holloway a la división, porque Dustin Poirier se ha ganado el chance de pelear por un título. Sí, tiene varios méritos. Sí, pero es lo que yo entiendo. Para mí la UFC se vio forzada a buscar un interinato ya por lo que expresó Khabib en su último post o conversación con ellos. Aunque también está la situación que muchos, en su afán o el síndrome del mundo contra mí o de teorías, dice lo siguiente, pero no es tan descabellado, que la UFC quiere poner nuevamente a McGregor en la palestra. ¿Cómo? Bueno,
se estaba... McGregor, digo. Dustin Poirier, alguien que ya peleó con McGregor. McGregor le ganó. Holloway, alguien que ya peleó contra McGregor. Y McGregor le ganó. La que sea, la pelea que sea que le pongan a McGregor, probablemente contra el Cowboy, si lo gana McGregor y Khabib no está apto para en ese tiempo pelear, fácilmente le dan por el interino a quien gane de Dustin o Max. O Max. Y entonces, en caso de que ganara McGregor, jugándosela y ellos ahí, sería nuevamente Champ versus Champ, Khabib contra McGregor. Esa también es otra parte de la ecuación. Y sería un escenario ideal. Qué enredo, señores, con esto. Mi juego de tronos. Es que parece un juego de tronos esto aquí. Vamos a ver qué pasa. Tenemos, tenemos, señores, a Kevin Díaz en línea. Y vamos a traerlo a hacer la misma dinámica que hicimos con Luis el Tigre Gómez. Vamos a conversar con él. Y déjame ver cómo lo traigo. Kevin La Roca Díaz. Ey, es un forzador, loco. José Zapera Guillermo Sosa y se le dio. Kevin, ¿cómo estás? ¿Estás en el aire? Buenas tardes, hermano, muy bien. Saludos, Kevin. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Kevin? Muy bien, ya en territorio colombiano para la próxima pelea que va a ser en Perú, para ir a desonar del título a Sosa. ¿Cómo te has preparado tú para física y mentalmente? Hemos estado... Tiene dos fuertes compromisos. Sí, primero vamos a hablar de la pelea de hierro. Hemos estado viendo a Kevin Díaz haciendo bulla a través, haciendo ruido a través de las redes sociales para enfrentarse a Oscar Hierro Sosa. ¿Y cómo te has preparado? La pregunta es, ¿cómo te has preparado física y mentalmente ante un Hierro Sosa, campeón de los pesos pesados en Cool, invicto en Cool, en su propio patio, para tratar de destronarlo ahora en esta ocasión en las 205 libras? Bueno, hermano, preparadamente estoy de hace tiempo, estoy buscando esta pelea con Sosa de hace tiempo. Y sí, Miguel Lenca y todo en Cuba, que en Venezuela, pero ese título va a ser el cuarto título en nombre de Dios y todo mi entrenamiento fuerte, ya que estoy con los mejores entrenadores de Venezuela, tanto Miguel Piroto, Moya, Gregorio Lola. ¿Con quién estás entrenando tú allá en Venezuela? ¿Cuál es tu equipo? Miren, es de Piroto y Héctor Moya. Y la Academia de México es la Academia de Alberto Yaguare. Se está entrecortando un poco la comunicación. Una preguntita, hermano. También tienes compromiso el próximo 27 de febrero en un evento en Perú, FFC 7, creo que es. ¿Cómo? 37. FFC 37. ¿Cómo? ¿No crees que es un poco arriesgado tú tomar esta pelea con solamente 4 días para luego enfrentarte aquí en Cool en Cool 11, para presentarte en Cool 11? No, riesgo no es que pelea contra León, tiene una estrategia. Hello. No hay ningún riesgo. Disculpa, ¿puedes repetir de nuevo? Que no se está entrecortando. Parece que tienes la comunicación un poquito... Hay poca señal donde estás ahora. Sí, hay poca señal. Para que en Cúcuta está terminando para dirigir el grupo. Pero... como bien, no es un riesgo mi pelea en Perú. Porque estamos con el derecho a entrenar y a prepararnos para este. Solo espero que Sosa, que esté viendo esto, y el fundamento que tenga una pelea, porque fue todo. ¿Qué tienes tú que decirle a Hierro Sosa, quien a propósito es probable que lo tengamos aquí el próximo sábado, con miras a la pelea el próximo 3 de marzo aquí en Cool 11?
¿Cómo? Dime que no entendí bien. ¿Qué tienes tú que decirle a tu oponente, Oscar Hierro Sosa, con relación al próximo combate, el 3 de marzo en Cool 11? Bueno, mi palabra para el Sosa es que se acabó tu... Te voy a mostrar por qué soy campeón en 3 ligas diferentes. ¿Se te acabó tu qué? No se viene a Venezuela. Mira, Kevin, ¿cómo fue que le dijiste, espérate, a Sosa que se te acabó tu qué? Se le acabó el reinado a Sosa. La quitaré de más. Kevin, tienes ya alrededor de 2 años buscando una pelea contra Sosa. ¿Qué fue lo que te motivó a ti a buscar una pelea contra Hierro Sosa? Porque siempre se ha escuchado en las redes tú diciéndole a esta gallina Sosa. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a buscar esa pelea contra Sosa? Me motivó, no tanto porque menosprecie a Sosa, sino que me gusta pelear con los mejores. Y si haces eso, no con nada. Así que, como Sosa es el mejor de técnica, en este peso, no lo recabé desde 2 años. Gracias a Dios se lea, bueno, a demostrar quién es mejor el 3 de marzo. Ok, una última pregunta te tiene Osiris. Kevin, y luego de esta pelea, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué sigue para Kevin luego de una posible victoria en contra de nuestro Hierro Sosa? Sigue para mí el otro cinturón en Perú contra Mora. El evento de Monzón. Ok, excelente. Kevin, muchísimas gracias por permitirnos también hablar contigo y tomarte unos minutos de tu tiempo con miras a Cool. Esperamos vernos el próximo sábado, el día del pesaje. Vamos a estar por allá. Y obviamente el domingo en el evento de Cool 11. Te deseamos la mejor de la suerte para que puedas ejecutar y salir con la victoria así como tú lo tienes preestablecido ya. Programado, perdón. Un saludo de verdad a todo tu equipo y nos vamos a ver el próximo sábado 2 de marzo, hermano. Gracias, Kevin. Gracias a ustedes, hermano, por la invitación y bueno, nos vemos el 2, día sábado 2 en el PN y todos los televidentes que se acerquen a este evento que va a ser un magnífico evento de MMA. Así será, un placer, hermano. Señores, teníamos a Kevin Díaz en la línea y... Kevin Díaz, La Roca. La Roca, que ha estado diciendo de todo a través de las redes sociales sobre... Para cerrar, se anunció la pelea entre Alexander Volkov versus Alistair Overeem para UFC San Petersburgo este 20 de abril. Vamos a hacer ensalada rusa con eso. Y para cerrar... Se me venía el guay azul. Y ya para cerrar, le tengo una mala noticia a los fans de Mackenzie Dern. Y es que le acaban de cantar 9 meses... De prisión preventiva. El Moreno no cogió al esa. Al Moreno, que lo estaban criticando por Instagram, dijo, déjame yo hacer un... Y le dio su tablazo. Pero es real, le dio. Oh, pero no. Sí. La señorita Michael Chiden hace una pausa en su carrera para dar a luz a su primer hijo, con quien está de amoríos con el... Noticias TMC. Con el surfer brasileño. ¿De qué surfer? Ese uno fajándose haciendo maestría, ¿no? A veces uno se levanta uno en Brasil y mira que viene que son un solfe. Sí, pero de los pro de allá duro. No me hables de esa vaina, mire. Gran vaina. Señores, vamos a dar los resultados de UFC, sí. Rápidamente. ¿Al final o ahora? No, vamos a hacerlo ahora mismo para entrar en el ámbito local y hablar inmediatamente con nuestros muchachos. Bueno, iniciando el evento, Damil Imazgulov le ganó a Joel Álvarez, el tercer español en debutar en UFC. Ese chota. Sí. Diego Ferreira le ganó a Ruslan Khabibov en una tremenda pelea. Ismail Nauldiev
Le venció por decisión unánime a Michel Prasera. Atención a ese muchacho. Sí, muy señores, bueno. Señores, hay que tomarlo. Le cortó una racha de 8 peleas ganadas de manera consecutiva a Michel Prasera. En su debut. Sí. Damir Hasovic le ganó a Polo Reyes, lo noqueó feamente. Gillian Robertson le ganó a la bella, preciosa Verónica Macedo. Bye bye. La mujer del Moleno. Tercera derrota consecutiva de Macedo. Sí. Pero ella está buena, la banda como Ella va a pasar por la oficina de Dana. Chris Fiergold le ganó a David Taymor por sumisión en el segundo asalto. Los hermanos Taymor están de mala racha. Dwight Grant ganó de manera espectacular por un nocaut ante Carlos Pedersoli, faltando un segundo para acabar el primer round. Le apagó. Wow. Sí. Magomed Ankalaev venció por decisión unánime a Clayton Abreu. Decirle a Clayton Abreu que es el tercer hombre en vencer al Whiskey, Johnny Walker. Peter Jan venció por decisión unánime a Joe Dodson. Pónganle mucho ojo a ese muchacho. Señores, Joe Dodson, hay que prestarle atención. Pónganle mucho ojo a ese muchacho. Y ya entrando en Mencal, están peleando Liz Calmuch contra Lucy Pudilova. Listo, y nos vamos, noticias internacionales, entrevistas internacionales, y qué más puede pedir, señores. Vamos a MMA Info a una pequeña pausa y vamos a volver inmediatamente con los resultados locales y nuestras entrevistas. ¿Entrevistas locales? Con nuestras entrevistas locales. Y hay que dividirlo porque hacemos internacionales y locales. Un saludo, señores, a todas las personas que no hemos tenido tiempo, a todas las personas que están interactuando con nosotros a través de Facebook. Marcelo Peguero, hermano de nosotros. ¡Ey, mi hermano Marcelo Peguero! Extraña a Audrey Puello. ¡Ey, mamá, mía personal! Mamá, déjate ver. Huáscar, el mismo Luis Raúl, señores. Gracias a todos los que han estado durante esta hora compartiendo con nosotros. No se muevan de ahí, que ya regresamos en un momento. ¿Vos? Me chacota. Señores, Corintel. Empezamos rápidamente con nada más y nada menos que el señor, el maestro Juan Jansen y Oliver David Cruz. Vaca, te cruzaste porque a Oliver siempre dicen el maestro Oliver. No vayan a decir que el internacional, por favor. Vamos. Ustedes se cruzan con los nombres. Chanceme hoy, ¿ok? Qué vaina. Pero usted es internacional también. Tú te acabas de certificar. Gracias. ¿Ustedes se enteraron? Ey. Pero lo contagió. Me sorprende. Yo soy malo mercadeándome. Llevaré otro coro interno, Chancen. Bienvenido, gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Estamos aquí para hablar rápidamente de
la Liga de Oro. ¿Qué nos trae la Liga de Oro en su novena edición el próximo 2 de marzo en el Coliseo Carlos Teo Cruz? Que hacía falta la Liga. Señores, muchísimas gracias. Felicidades por el trabajo que ustedes están haciendo. Gracias a ustedes. Gracias. La Liga de Oro por fin vuelve. Gracias a Dios contamos con el apoyo de muchas personas que están haciendo esto posible. Contamos con el apoyo del señor Ricky Ravelo y Combate Urbano Libre otra vez, pero esta vez con el paquete All Inclusive, porque vamos a poder utilizar sus instalaciones y todas las facilidades que ellos tienen para nosotros poder hacer la Liga de Oro. Excelente. Muy bien. Y nosotros, como muestra de agradecimiento y una bendición para nosotros, ya no tenemos que vender boletas para poder costear el pago de los peleadores, sino que ya podemos hacer un evento totalmente libre para que todos puedan asistir y... ¿Gratis? Gratis. Oh, excelente. Excelente. Muy bien. Muy buena noticia. Sí, pero hacer una aclaración. Cuando el maestro Oliver menciona el pago, no necesariamente el pago a los peleadores amateur, sino para costear todo lo relacionado al evento, a lo que es la logística del evento, que todo el mundo sabe que era costilla recta. Salta uno que se están llenando los bolsillos. Porque están haciendo millonarios. A mí me consta que en casi todos los eventos, lo he visto incluso en el mismo evento sacando de su bolsillo para cualquier cosa técnica y resolverla en misa. Siempre. Haz el siguiente símil. La Liga de Oro está paralelo o igual a MMA Info, tragándose un cable. Estamos igualitos. Así que, ¿qué tenemos? ¿Qué muchachos tenemos ahora? Tenemos a uno de nuestros campeones de la Liga de Oro, que es La Mole. Hey. Que va a estar en el evento estelar. La Mole es 7-1. Sí, Bárbaro. No, yo sé quién es. Lo que pasa es que es una dinamiquilla, porque mientras tú vayas mencionando, hay que hacer una edición y después buscar la foto y ponerle una esquinita para hacer los cuartos de la semana. Está bien. No las tragamos. Te voy a mencionar otro. Brian Castillo. Sí, claro. Hey, tremendo, mío personal. Del Team Virino. Vamos a tener por primera vez la participación del Team Calista. ¡Ey! ¡Por fin! ¿Y a quién traen el Team Calista? ¿Vladislav? Vladislav Novikov y Alex. Estamos machando dos buenas peleas con Vlad. De Alex Novikov. Todavía estamos tratando de cerrar esa pelea, pero hay un problema, que las gomas de los patines se están engrasando. Se están yendo. Desde que tú mencionaste Incalita, tú sabes la que se ponen los patines. Se han ido en uno. Pero entonces ya la liga está... Sabemos que hay guerreros que están interesados en estos combates porque van a poder medir. Por favor. Entonces la liga está fluyendo con los calistas ya. Sí, es que nosotros siempre hemos sido inclusivos. Nosotros no excluimos a nadie. No. Yo sé que ustedes no tienen problema con nadie. De hecho, te digo aquí abiertamente, nosotros estamos abiertos a todas las escuelas que quieran participar en la Liga de Oro. Todas, sin excepción. Aprovechen la estructura. Nosotros lo ayudamos a hacer su récord. Ayudamos a hacer carrera, no a partirse la cabeza por poco dinero y después de tener una vejez muy dolorosa. Es difícil. ¿Y qué pasó en los últimos 7 meses que no supimos de la Liga de Oro? Exactamente, principalmente con el evento que se iba a hacer el 25 de noviembre, incluso en platino y cosas. Ya yo iba a entrar en sacado. Mira, eso estaba cuadrado, pero realmente ya en el último momento hubo una discrepancia con la directiva de platino. Se nos ofreció un paquete, algo, luego eso cambió drásticamente. La liga no puede asumir costos tan grandes porque nosotros somos una institución sin fines de lucro. Y como tú dijiste, nos estamos comiendo un cable. Nosotros, pocos mecenas que vienen y dicen, bueno, mira, un aporte para la liga, eso aparecen, tú sabes, pero es muy, muy, muy difícil. Entonces, sin dinero es muy complicado porque tú tienes que cubrir dieta de los peleadores, pagarle el transporte. O sea, son muchos gastos. Equipamiento también. Sí, equipamiento. O sea, la logística requiere de muchos recursos. Y preferimos concentrarnos en lo que es la constitución de la ONG, Liga de Oro. Excelente. En vez de, tú sabes, de hacerlo, de lanzarnos a ruedo otra vez. Un aplauso, señor, pecho, un aplauso. Pues, o sea, la liga, señores. Yo tengo otra preguntita. Y cuando nosotros mencionamos la liga, cuando hablamos de la liga, nos llegan varias figuras
rápidamente el mismo Elías Santos, un Albert Tiburcio, un Brian Castillo, que siempre han estado ahí participando en la liga. Y a propósito Carlos Mato, Johansen Paulino. Sí, pero de lo que queda como amateur. De lo que decimos que son eternos, que lo toman por mal, lo toman de mal, pero los decimos en el buen Floya, Floya. Floya. Pero lo decimos en el buen sentido de la palabra. Los eternos amateur. Surge la pregunta, porque nos llega la noticia de que el señor Albert Tiburcio va a debutar pro en Cool 11 el próximo domingo. Está Albert Tiburcito, independientemente de que haya tenido 5 o 6 peleas. Netamente de la liga, producto de la liga. Campeón de las 115 libras. ¿Está Tiburcito, o entienden ustedes que está Tiburcito en capacidad ya de hacer el salto como profesional? Tiburcito tiene un récord ya de 6. Sé que es un poco más. Tiburcito tiene un récord ya de 6-1. Él hizo una carrera que fue extremadamente difícil porque él es un muchacho muy joven. Empezó a pelear como a los 15, 16 años con 113 libras y con los no echa libras. Y siempre le tocó pelear con peleadores mucho mayores, personas de 25 años, 21 años, que le llevaban 15 libras, 20 libras. Lo que menos le llevaban 10 libras. Y él tuvo mucho éxito. Y eso se debió a que su nivel técnico lo ayudó a poder seguir adelante en eso. Aparte de que su última pelea fue uno de los mejores regalos que nos pasó a todos nosotros, pero primeramente a él, porque fue su primera derrota. Y ahí nosotros pudimos ver cuáles eran todas sus debilidades y en lo que nosotros teníamos que trabajar para mejorar su juego. Excelente. Tiburcito, también te puedo añadir, tuvo una gran carrera en lo que fue K1, desde muchachito. Sí. O sea, sí, el que vea, muchas veces yo veía, o sea, yo siendo referee de K1, había gente que yo le escuchaba hablando, me decía, mira ese tiene como 18 años, y me lo dije peleando en 12, porque al verlo tanto tiempo peleando, esa continuidad, tú veías a Tiburcito en todos los eventos K1, porque el papá de él también supo, es una persona que está muy pendiente a su, y a su preparación. Y disciplinado. Sí. Ese es un maestro. Sí. No, y ha llevado a ese muchacho por la línea. No, ejemplar. El maestro Tiburcio es ejemplar. Sí. Y tiene mucha técnica, Tiburcio. Sí. Ya siguiendo con lo que son los planes que tiene la liga, por lo menos en el año pasado, se inició un torneo que era para llevar un peleador de las 135 libras a Aruba. Sí. ¿Sigue esto en pie? Sí. Aunque el que iba ganando prácticamente entregó eso, porque es Tommy, y sí. Tommy debuta en Cool. Tommy La Salsa era quien iba. Exacto, le quedaba una pelea a Tommy para decidir quién iba a ser el campeón. Pero Tommy decidió saltar profesional. O sea, creo que tuvieron también inconveniente en buscar los oponentes, por lo menos a nivel amateur. No. Oponente había. Había un oponente ya que era la última pelea de él, o sea, un oponente de Timbirino. Que, pero al no poderse celebrar la liga, también Tommy. Porque Brian cambió con el que le tocaba, o sea, por reglas. ¿Cuál es el bracket que tenemos entonces ya? Porque ahora viene la final o la semifinal. Ya básicamente lo que vamos a hacer la final. ¿Entre quiénes? A un contrincante, yo no tengo el fight card ahora mismo, ¿no? Okay. No te puedo dar la información con certeza y para decirte un disparate, okay. Mejor, pero sí te prometo que te la voy a pasar desde que llegue a la casa. Pero seguro va a ser el resultado de los finalistas. Exactamente. Ok, entonces, de acuerdo. Sí, pero va uno de Timbirino, eso sí es seguro, que era el que le tocaba pelear con Tommy. Ok, entonces, 9 ediciones de la Liga de Oro, ha habido toda una trayectoria en cuanto a las MMA amateur. Pero ustedes, desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo entienden que se ha avanzado lo suficiente a nivel amateur para decir, bueno, ya estamos en una edición número 9, tenemos peleadores que ya pueden, que ya están llegando a profesional, con buen trabajo de piso, con buen striking? Eso ¿entienden ustedes que el nivel que ha sido satisfactorio, el esfuerzo que ha tenido la Liga de Oro en estas 9 ediciones como para presentar un producto terminado a nivel profesional, como está pasando ahora mismo? Esto es un bebé que está en constante desarrollo. Si tomamos en cuenta el mercado dominicano,
o el mercado del Caribe, nosotros podemos ver que ya los muchachos aquí están representando bien. Hay dos egresados de la Liga de Oro que han tenido éxito fuera del país, que son El Matador y Hulk. Uh-huh. Otro buen ejemplo es el mismo Tiburcito. Claro, nosotros no podemos compararnos nunca con Estados Unidos. Y esto es un consejo que yo le voy a dar a todos los que quieran hacer carrera como el MMA. Y ojalá no me caigan a balazo, pero el que quiera de verdad llegar lejos tiene que irse de este país y entrenar con equipos mucho más fuertes. Nosotros siempre es una realidad. Lo mismo que estaba diciendo Luis en la entrevista. Lo mismo que estaba diciendo Luis. Ahora sí entiendo que ha habido un avance. Ha habido un avance grande. Oiga, el que diga que esto no ha avanzado está perdido. Porque ¿cuántos eventos se están haciendo de MMA? ¿Cuántas escuelas de artes marciales mixtas hay ahora? Claro. ¿Entiendes? Eso es progreso. Y la información está ahí ya. Que no era como antes, que tú tenías que esperar un bache ese. Exacto. Así es. Y... espérate, algo importante. Ok. Entiendo yo, perdón. ¿Cuándo tú vas a volver a pelear en la liga? Eso es algo muy importante. Yo tengo que sentarte. Porque yo necesito meter en la liga. Mira, tú mataste en la liga. Con mi jefa, con mi esposa, a ver un café. Okay. Lo que salga de esas dos señoras, tú me avisas. Ok, está bien. Bueno y válido. Fácilmente un palacio. Un palacio que te ofrece. Mira, no es muy reciente, pero relativamente lo es. Vimos que ustedes se hicieron partícipes de unos cursos, de una certificación. Más o menos explíquele al público sobre qué fue, qué se hizo y qué eso va a aportar ya a las artes marciales mixtas dominicanas, donde ustedes ejercen ya como árbitros. Nosotros tuvimos la oportunidad en octubre del año pasado de certificarnos bajo la autoridad de deportes de contacto de los Estados Unidos, que rige boxeo, K1, MMA, todo lo que son deportes de contacto. O sea, para que tú entiendas, para tú poder ser referee o juez en Bellator, UFC o cualquier promotora grande de Estados Unidos, tú tienes necesariamente que tener una certificación de ABC. Nosotros estábamos de hace tiempo. Aproximadamente hace como un año que yo estaba ya, estábamos hablando el maestro Oliver y yo de irnos, pero por compromisos profesionales, no pudimos hacerlo. Lo teníamos en agenda, decía ya, desde enero del año pasado. Pudimos conseguir la certificación de juez y de árbitro con nota sobresaliente. Valga decir, no solo eso, también hicimos tremendas relaciones allá con oficiales de muy alto nivel, o sea, en lo que es MMA allá, o sea, gente que trabaja en prácticamente todas las carteras de UFC. Y lindo ver cómo esas personas nos decían a nosotros: yo estuve en Punta Cana, a mí me gusta tu país. Óyeme, ¿cuándo tú vas a un evento? ¿Cuándo van a un evento para nosotros ir allá a su país a dar? O sea, ellos están abiertos a venir aquí a dar seminario, ellos están abiertos a que venir a trabajar con nosotros en la liga. Muy lindo, de verdad. El approach que hicimos allá fue increíble. El dominicano Marcel Varela. Él estuvo de la mano con él. Él fue la persona que nos refirió a nosotros, que nos habló, que nos instruyó. Yo lo considero mi mentor Él a nosotros nos ha guiado en la parte de el aprendizaje, de los estudios. Incluso el año pasado él me invitó a trabajar con él en Hero, pero yo por razones de trabajo no pude ir, pero este año. Y a propósito de eso, ustedes en pro de las MMA local han dado un avance, han dado un gran paso con relación al tema de la certificación de árbitros y jueces. En ese mismo sentido, ¿ustedes tienen la intención de aplicar una licencia internacional para poder dedicarse a esto 100%? O sea, porque para ser árbitro tú tienes que tener una licencia eso es sencillo, man. Es una licencia ocupacional. Complicado es la certificación de ABC. Ok, y la pregunta es, entonces, ¿esas son las intenciones que tienen, aparte de brindar todo el aporte y los conocimientos que adquirieron aquí en la MMA local? Mira, esto, te lo voy a responder de esta manera. Esto es algo que por lo menos yo lo hago por pasión, ¿entiendes? Yo no espero ser referido para comer eso. Pero si pasa algo, pasó, no importa. Ahora mismo sí, cuando tengo que trabajar en algún estado hay que buscar la licencia. Claro. Eso se va a hacer. No es algo complicado para nosotros con las relaciones que tenemos.
y eso nos puede abrir camino para trabajar. Sí, porque vamos a hablar un poquito ya sobre eso, porque ustedes se certificaron de ABC, pero también necesita una certificación de una comisión atlética también, ¿o no? Mira, o acreditarse sería la palabra. En cada county en Estados Unidos, tú vas a hacer un request de una licencia, es una licencia ocupacional. Pero para eso, por ejemplo, yo te voy a poner en el caso mío, yo soy maestro de taekwondo, soy sexto dan. Yo tengo mi certificado internacional de mi federación, que es UITF, ¿verdad? Yo puedo abrir una escuela en cualquier lugar de Estados Unidos de taekwondo, pero para eso yo necesito una licencia ocupacional que no me la dan sin ese certificado. Lo mismo pasa con ABC. O sea, si tú no tienes la certificación de ABC, tú no te vas a subir en... O sea, cada estado tiene un ABC. O sea, tú no te puedes subir y que, ah, no, mira, fulano, ven, que tú vas a ser referee de UFC, de esta cartelera. O sea, Dana White no puede hacer eso ni que quiera, ni con todos los cuartos del mundo. Porque ABC está por encima de todas las promotoras. O sea, eso por un lado. Sí, que las ríen. ¿Tú entiendes? O sea, las comisiones son las que ríen cuál es el cuerpo técnico que va a ser. Exactamente. Yo eligen quién, pero necesariamente tiene que estar licenciado. Ok. Sí. Pero sí, la idea es seguir salvando vidas, que la gente mantenga su salud dentro de la comunidad. Mira, perdona que te interrumpa. Algo que yo no entendía, y lo entendimos Oliver y yo cuando llegamos allá. Nosotros, yo creo que los únicos enamorados de la MMA que habían ahí éramos Oliver y yo. Y suena feo. Cuando tú comienzas a oír gente que te dice que le pagan $5,000 por una cartelera. O sea, tú dices, oye, pero esto es una carrera. Bien, un árbitro. ¿Un árbitro? O sea, mira, ese mismo feeling que tú sentiste, o sea, lo sentí yo cuando me lo dijeron, ¿entiendes? Es una carrera, se puede vivir de eso, ¿tú entiendes? O sea, y cuando tú entiendes eso, tú dices, wow, o sea, ciertamente nosotros, es una pasión, pero the sky is the limit. Si a mí me convocan a Bellator, exactamente. O sea, claro que sí, pero yo con todo, óyeme, claro que sí. Yo creo que el trabajo es el que habla por uno, no sí. Tanto... Otra cosa que me dijeron, que lo dijeron ellos mismos los instructores cuando nos hicieron la evaluación. O sea, no fue porque no teníamos la experiencia o el know-how. A nosotros, o sea, el maestro Oliver tiene años y seniority y pelea pro y amateur, que tú entiendes, muchos árbitros allá en Estados Unidos tienen licencia y no tienen, para que tú entiendas. O sea, de hecho, nosotros hacemos muchos small shows aquí. Ellos a veces tienen que pagar ellos de su dinero para hacer un show, para poderse mover de un estado a otro. O por eso es que tú lo ves muy interesado a ellos en hacer eventos fuera del país, porque eso es currículum. Entonces, eso cuando lo van a ver para evaluarlo por una pelea profesional en una promotora grande, ellos miran todo eso. Ay, excelente. Nada, me dio un deseo de que se dejemos esta vaina, porque se comió $1 por una pelea. Una cartelera. Por una cartelera, sí. Perdón, señores. Para que no me salgan a matar en MMA ahorita. Sí, pero 5,000 no cae mal. No cae mal, no. Muchas gracias. Ay, necesito que pagan menos también. Sí, pero estamos hablando que allí en Estados Unidos hay mucha frecuencia de eventos. Malo, no, y allá, como un país ya netamente ya de alto marcialista, hay mucha frecuencia de eventos. Sí, o sea, que allá tú convocas. Macarte, tú lo ves en Kickbox. Allá tú convocas un curso y va todo el mundo, y todo el mundo paga por el curso. Aquí tú se lo haces de gratis y no va a nadie. Señores, vayan a Veterano Villa. Tienen una práctica gratis. Aquí yo le voy a quitar la rutina. ¡Veterano! Que no falte, Rita. Tú no me vas a hacer un round de la rutina para que vuelva. Pero ver, él me dejó a mí que tenía una semana entera yendo para allá. No, veterano está duro. Se pasa mi veterano. No, pero maestro Oliver 1A, 1A, 1A. Un saludo a José Mordán, un saludo a Manuel Pagán. Hey, a ti, un saludo también, a Titi Mordán, un saludo a todos nuestros amigos de la MMA. Guerra. Así que, señores, muchas gracias. Inviten a su gente a la Liga de Oro, totalmente gratis, señores, el próximo 2 de marzo. En el Carlos Teo Cruz. En el Carlos Teo. ¿Cuántas pelas tiene la cartelera, maestro? 8 por el momento, a menos vamos que por 8. Si eran cortas. 8. No patines. Pero esas 8 peleas con Dios por delante van. La parimos, pero van. Son muchos peleadores buenos, no van muchas monas. No hay mona. Así es. Vamos a calidad, a nivel. Excelente. Gracias a todos, gracias a ustedes nuevamente. Las puertas están abiertas, no pudieron, tenían ustedes ese rencor guardado
de que pero espérate. Ah, yo sé, ah, yo sé. Yo sé, yo sé. Que no te la da, entonces. Ay. Ay. Yo soy tu cierro. Yo tengo mi corazoncito. Me siento usada. Sigan adelante ustedes. No, gracias, de verdad. No, pero el maestro sabe que de manera personal lo felicitamos. Son unos fajadores del MMA. Mira, tú vas a transmitir, tú vas a tener la liga. Y lo mismo, nosotros es una orden. Lo mismo. No ha cambiado nada, ¿eh? Eso ni se ha preguntado, eso es una orden, señores. Gracias nuevamente. MMA-info.com. No se puede escuchar a esta gente. MMA-info noticias en Fluyan. MMA-info MAG en Facebook, Twitter e Instagram. Para nosotros es un placer nuevamente. Recuerden también que llegamos gracias a Combat TV, el único canal de contenido de combate de República Dominicana. Perdón, un programa de combate. Llega en Altice, en los canales 56 y 72, y Altices Sports. También llegamos a H Editora, tu perfecta impresión con el señor Eros Talmonte. Y llegamos también gracias a Combat Store, tu única tienda de equipamiento de combate en República Dominicana. Y así es, con esto cerramos. Esto es MMA Info Magazine. Fluyan.